tardes desde la Gobernación del Norte de Santander. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, queridos televidentes, para llevarle a sus hogares la más completa información de las actividades realizadas por el señor gobernador William Villamizar Laguado. Hoy es lunes 19 de enero y le damos la bienvenida a todos ustedes para una emisión más de Un Norte para Todos. Los bancos de maquinaria, uno de los programas bandera del gobernador William Villamizar Laguado, continúan en la recuperación de la red vial secundaria y terciaria del norte de Santander. Así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura, Wilmer Carrillo. Acompañado de la banda típica, en el 2008 se instalaron bancos de maquinarias en 6 subregiones del departamento norte de Santander. Los municipios de Arboledas, Bucaracica, Ragombalia, Villa del Rosario, Caña y la comuna 8 de Atalaya cuentan con una motoniveladora, un biocompactador, un retroexcavador, un carro tanque, un equipo de volquetas y vehículo para transportar al encargado de trabajar en las obras. Los trabajos de cuneteo, perfilado, colocación, compactación de afirmado, inventarios de obras de artes, drenaje, contención existentes y diagnóstico de las estructuras de este tipo requeridas son desarrolladas por un ingeniero director, un coordinador de apoyo, un tecnólogo y una comisión de topografía, además de personal para dar seguridad vial en los carreteables del departamento. Diariamente, el banco de maquinarias adelanta trabajos en 1.5 kilómetros equivalentes a 8 horas de máquinas. La San Juana, Bucaracica, Sardinata, Lourdes, 39.10 kilómetros. Chinacota, Ragombalia, Herrán, 45 kilómetros. Salazar, Arboledas, Cucutilla y Altamira, 45 kilómetros. Chitagá, Bávega, Silos, La Laguna, 41 kilómetros. Gramalote, Carmen de Nazaret, Alto Chiquito, Villacaro, Alto Chiquito, Cáchira, 46 kilómetros. Llano Grande, Teorama, San Calisto, 15 letras, San Pablo, Acerío y Teorama, 50 kilómetros. Banco de Maquinarias Cúcuta, calles de la Comuna 8 y 3. Banco de Maquinaria Era Metropolitana, se está trabajando en las vías de los municipios de Los Patios y Villa del Rosario. El Cruce de Astilleros, El Quincho y La Vega están recuperándose 32 kilómetros. Tíbula Gavarra, 32 kilómetros. La Gloria, Guamalito, Convención, La Vega, El Carmen y San Muré están en 45 kilómetros. Durania, Villa Sucre, Arboledas, 23 kilómetros. Ragombalia, Villa del Rosario, 40 kilómetros. La Esperanza, 20 de julio, 28 kilómetros, y las vías del municipio de Altarra en 45 kilómetros. Hasta el momento son 13 los tramos en los que trabaja el Banco de Maquinarias en su afán de construir un norte para todos, en la dirección del ingeniero William Villamizar Laguado y el arquitecto Wilmer Carrillo. Y en más información del departamento, la Gobernación del Norte de Santander recibió al nuevo secretario jurídico de la Administración Departamental, el doctor Martín Eduardo Herrera León, como el nuevo funcionario que estará velando por la defensa legal de la región. La posesión oficial del secretario se desarrolló a cargo del gobernador encargado Silvano Serrano Guerrero, quien le tomó juramento a Herrera León como secretario jurídico de Norte de Santander. De igual manera, Serrano Guerrero calificó el compromiso que adquirió el funcionario al hacer parte del equipo de trabajo del gobernador William Villamizar Laguado, haciendo parte en un equipo dispuesto a trabajar las 24 horas del día por la oficina jurídica. Por su parte, el nuevo funcionario agradeció la confianza depositada por el mandatario departamental al escogerlo como el responsable de la parte jurídica de la gobernación. De la misma manera, se comprometió a cumplir las expectativas relacionadas con la defensa judicial de los intereses regionales, haciendo una alusión a un diagnóstico evaluativo que aplicará de entrada a su cargo para poder conocer realmente cómo se encuentra el norte de Santander en materia jurídica, recibiendo así las gestiones y acciones desarrolladas por el anterior funcionario Francisco Cortés Ramírez. Y de esta manera llegamos al final de Un Norte para Todos en el día de hoy. Recuerden que mañana martes 20 de enero nos volveremos a ver nuevamente para informarle a todos ustedes las actividades realizadas por el señor gobernador William Villamizar Laguado. Que tengan un feliz día.